En el corazón de la ciudad, y para ello nos visitan nuestros amigos Fernando, Miguel y Marta. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias. Buenos días. Bien, gracias. Buenos buenos días, buenos días. Buen día. Bueno, entonces tenemos aquí a Fernando. Fernando Ramírez, servidor. Excelente, bienvenidos. Qué gusto que estén por aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Sí, pues muchas gracias por venir. Cuéntanos un poco, ¿dónde está este museo? Bueno, este museo está en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Está justo unos 100, 200 metros antes del castillo. La forma de llegar es, pueden llegar por metro, metro Chapultepec, metro Auditorio o metro Constituyentes. Lo más común es metro Chapultepec. Es el más cercano, sí. Digamos, ¿no? Entran al bosque, encuentran lo que era la Casa de los Espejos, uh-huh. Y ahí inicia la rampa. Antes de llegar a la puerta del castillo, unos 100 metros antes, del lado derecho hay una desviación que dice Museo del Caracol o Galería de Historia, y ahí estamos. Muy bien. ¿Qué costo queremos irlo a visitar? Costo, 75 pesos, bien. Pero alumnos con su credencial, ¿ya oyeron? Para que no se les olvide, los maestros con su credencial, menores de 13 años y mayores de 65 años, estos cuatro casos pasan gratis, no tienen ningún costo. Wow. Y quien no lleve su credencial o que no sea estudiante, que vaya nada más de visita, son 75 pesos. Bueno, muy bien, uh-huh. Realmente muy accesible. Hablemos un poco más. Cuéntanos, a Miguel Armadillo, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Cuéntanos un poco del edificio. Yo por ahí leí que esto es el Museo del Caracol en primera. Da mucha intriga porque cualquiera pensaría que es un caracol, ¿no? Cuéntanos un poco más. Bueno, okay. Este museo se construye en 1960 y se inaugura el 21 de noviembre del mismo año. Okay. Y quien lo diseña es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y él hace un diseño muy innovador para esa época y sigue siendo innovador en esta, ya que es un museo de dos plantas. Uh-huh. Pero está hecho en forma helicoidal, es decir, en forma de caracol marino. Exacto. Y por eso le dicen Museo del Caracol. O sea, uno entra por una rampa y le da vuelta al edificio y termina en el piso de abajo. Exactamente, wow. Así es. Y tiene un jardín, el museo, tiene un jardín aéreo. Oh. Y ese jardín se construye con la intención de que el museo permanezca, haga como juego con el bosque, pues para no perder. Claro, ya es una integración. Así es una integración con el bosque. Muy bien. Entonces, pues es a la fecha sigue manteniendo su vigencia, porque actualmente pues es lo que se pretende por los problemas ecológicos que hay, no, ambientales. Claro. Entonces, pero tiene su jardín aéreo el edificio. Oh, qué bonito, muy bonito. Yo ya había oído hablar de él, la verdad. Ya me dieron muchas ganas de ir a visitarlo. Marta Robles, bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Ay, así es, sí, la verdad. Siempre es un gusto que nos visiten los museos. Cuéntanos un poquito de las salas y las colecciones de este museo. Bueno, el museo hace un recorrido por la historia de nuestro país, de los últimos años del virreinato hasta la promulgación de la Constitución de 1917. ¿Sí? Muy bien.
ese devenir de nuestra historia. Y lo más importante que quiere mostrarnos es cómo se formó esta nación, como una nación independiente, libre y soberana. Porque ahí entendemos que no siempre hemos sido. No siempre. Sí, y bueno, que tuvimos que emprender toda una lucha de 11 años para que pudiéramos nosotros convertirnos en una nación. Pero además todo lo que nos costó, yo creo que eso es lo importante del museo. Consolidarnos, conformarnos, constituirnos como una nación independiente, libre y soberana. Y eso es el recorrido que nos hace el museo. Sí, para nosotros que somos ya de acá, unos del siglo XX y otros ya del XXI, ¿verdad? Entendamos por qué somos así, por qué nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Entonces, y bueno, por qué somos una república, ¿verdad? Porque tenemos una constitución. Nos va explicando todo eso, las 12 salas que hay en el museo. 12 salas. Así es. Todas dedicadas a algún momento importante de esta historia que nos narra Marta, ¿verdad, Fernando? Sí. De hecho, el museo se divide en 5 periodos. Okay. El primero, como dice Marta, es la independencia, que es el más grande, ocupa 4 salas. Wow. El segundo es la República e Invasión Norteamericana, uh-huh, que es la sala 5 y 6. La sala 7, 8 y 9 corresponden a la Reforma y la, uh-huh, República Restaurada. La sala 10 representa el Porfiriato, y las últimas dos salas representan la Revolución. Pero aparte hay una sala adicional, un anexo, digamos. Un anexo, que es el recinto de la Constitución, donde van a encontrar un águila en piedra. Por ahí. De hecho, aquí atrás estamos viendo algunas fotos. Sí. Esa águila en piedra, con unas copias de la Constitución y una bandera. La bandera saludándole, el escudo. Oh, muy bien. Uh-huh. O sea, un museo dedicado pues a los orígenes de México. Digamos, sí. Así, ¿no? De, uh-huh, México político, ¿no? Bueno, yo por ahí vi unas fotos y la verdad me gustó, más bien me impresioné, porque hay muchas maquetas. Cuéntanos un poco, Miguel, Fernando, Marta, ¿quién quiere contarnos un poco más de estas maquetas? Bueno, pues estas maquetas dioramas, uh-huh, nos ayudan o nos apoyan para que vayamos nosotros durante nuestro recorrido conociendo la historia más de una manera más lúdica, más entretenida. Es decir, nos inhibe o nos invita a que nosotros veamos estos escenarios y a través de la vista podamos formar e imaginar. Wow. ¿Qué es lo que está pasando en esos momentos? Por ejemplo, te puedo hablar de una maqueta muy, muy, muy padre, que es de Vicente Guerrero con su padre, que cuando ya la lucha o el ejército insurgente está disminuido, ya Morelos había muerto, incluso había llegado un español, Francisco Javier Mina, a apoyarnos en esta lucha, uh-huh, y también es fusilado. Tristemente. Así es. Mandan al padre de Vicente Guerrero a inhibirlo, a invitarlo a que deponga las armas, que ya no siga en esta lucha. Sin embargo, Vicente Guerrero manda a llamar a sus seguidores y les dice: aquí en mi padre, es una persona que yo amo, que yo quiero mucho y respeto, y viene a decirme que deje las armas, que ya no siga yo en la lucha por la independencia. Y le digo a mi padre con honor que la patria es primero. Así es. Y entonces, o sea, se siente, sí, padre. O sea, es que el museo… lo que vemos ahí, perdón, es la maqueta de Vicente Guerrero. Así es, con su padre arrodillado. Momento, ¿no? Exacto, así es. Entonces, qué bonito, pues… Qué hermoso, O sea, te nace ahí como el orgullo, el sentido de pertenencia de nación. Claro. Pues todos estos valores y principios que también trae y contiene esta formación de la República Libre y Soberana de México. Así es. ¿Ah? Pues muy bien, la verdad que emocionante. Siempre las maquetas son realmente atractivas. Muy atractivas, muy lúdicas, porque pues nos permiten ver una representación en tercera dimensión. Así es. Más allá de la fotografía o la lectura. Exacto. Yo pienso que no hay muchos museos con maquetas en México. He visitado algunos, pero sería muy interesante, chicos, que nos comentaran qué opinan
de estas maquetas, que vayan, ya vieron que es gratis para ustedes, sí. Vayan, hola, vean las maquetas, escríbanos aquí sus comentarios, por favor. Bueno, sigamos adelante. Marta Robles, regreso contigo. Cuéntanos próximamente qué nos prepara este museo, el Caracol, que también le dicen sala de... ¿Tiene un nombre? Introductoria al Museo Nacional de Historia. Es una, ¿verdad? Sala. Es una antesala. Sí. Bueno, antes de eso, cuéntanos un poco, ¿por qué una sala introductoria al Museo Nacional de Historia? Bueno, porque aquí se relata la historia, sigue en secuencia, claro. ¿Verdad? Entonces, esto te permite tener una visión amplia, completa de esta parte de nuestra historia. De esta parte de nuestra historia. Sí, son 150 años. Cuando les decimos a los chicos, ay, sí, es solo un poquito, un pedacito de nuestra historia, solo son 150 años, dicen, ah, caray, no, pero nuestra historia es muy larga, ¿verdad? Y muy interesante y muy bonita. Entonces, ya con estos elementos, si comprendieras este proceso y cómo se dio y demás, ya pudieras subir al castillo, que también tiene parte, su discurso también parte, claro, de lo que nosotros mostramos. Entonces, fuera más fácil, comprensible para quien visitara el castillo. Porque aquí la ventaja es que las maquetas y los dioramas, son estos dos tipos de, claro, nuestra colección de objetos que tenemos, se construyeron especialmente, ¿verdad? Ajá. No se vieron limitados como en los museos a los objetos que tenemos, claro, ¿no? Que pueden ser 5, que pueden ser 10, que puede ser 1, uh-huh, aquí no, ¿verdad? Aquí, y entonces por eso es en la antesala, el anexo más bien al Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. O sea, que toda una experiencia visitarlos, ¿no? Sí, realmente. Fernando. Sí, son 47 dioramas. Wow. Tenemos 47 dioramas y lo atractivo del museo es que, a pesar de que cada diorama tiene su cédula, su información, uh-huh, no está saturado. O sea, a partir de la imagen, los alumnos y las personas que lo visitan pueden retomar lo que ya, sin necesidad de leer la cédula, con la pura imagen retoman lo que ya vieron en el salón, en la escuela, en, claro, un libro, y ya van retroalimentándose, ¿no? Aclarando dudas, generándose dudas, ¿no? Y van ampliando todo el conocimiento sin necesidad de leer. Es una parte atractiva que nosotros consideramos que tiene el museo. Así es. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta que le hacía a Marta, si tú me ayudas, próximamente, ¿qué tenemos? Mira, tratamos de tener siempre talleres. Nosotros, para festejar este año de Zapata, vamos a hacer unas viñetas en blanco y negro, con la imagen de Zapata y alguna de sus frases, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que los alumnos, o las personas, no nada más los alumnos, claro, todos aquellos que nos visiten y que quieran participar con nosotros, conozcan un poco más acerca de Emiliano Zapata, ¿no? Tan representativo de la Revolución. Sí, un ícono mundial, ¿sí?, de México. Uh-huh. Y bueno, pues reflexionen sobre las frases, que nos digan qué piensan de esas frases, ¿no? Son gratuitas todas nuestras actividades. Muy bien. Esa es la próxima, y a lo largo del año tenemos, claro, claro, de la Independencia, tenemos de la Revolución, tenemos del Día Internacional de los Museos, uh-huh, tenemos de Día de Muertos, sí, todo, tenemos de piñatas, muy bien. Tenemos, o sea, tenemos que nunca muchísimas... paran. No paramos, para nuestra buena suerte, no paramos, y bueno, el atractivo es de que es gratuito, sí, todas nuestras actividades son gratuitas. Algunos de los alumnos de secundarias que nos hayan visitado ya, espero que se hayan llevado una buena experiencia con sus trabajos, y bueno, pues no les cuesta nada, ¿no? La verdad, uh-huh, no. Coméntenos, chicos, si ya fueron, si piensan ir, díganos aquí, por favor, es muy importante para nosotros, por supuesto para nuestros, claro, invitados. Finalmente, bueno, tendríamos, si nosotros nos organizamos como alumnos de escuelas secundarias técnicas, podríamos llamarlos a ustedes, que, uh-huh, nos agenden una visita. Cuéntenos, ¿cómo podría ser eso? Bueno, nosotros damos visitas guiadas a través de una previa llamada, o sea, nos llaman y nosotros agendamos la visita. Claro. Ya sea que puedan ser grupos escolares o grupos que general, se formen, general, así es, en general,
que nosotros les llamamos no escolares. Bien. Entonces, es cosa de que lo agenden. Pero si van al museo, van en pareja o en un pequeño grupo de 3-4 y tienen dudas o preguntas o quisieran pues platicar un poco, pues también estamos nosotros ahí, el área de servicios educativos, pues para ponernos a sus órdenes y poderlos apoyar en sus dudas que tengan. Perfecto. Al respecto. Marta es la que recuerda bien el teléfono. Sí, por favor, Marta, ¿nos puedes mencionar los teléfonos, la página web, el Facebook de todos de ustedes, por favor? Yo nada más el teléfono. Como tú comprenderás, el Facebook y el Twitter ahorita le paso a Fernando o a José Miguel para que se los den, ¿verdad? Nuestro teléfono es 5211-5239, donde pueden ahí comunicarse, preguntar por Fernando, por José Miguel o por Marta. Sí, y con mucho gusto los atenderemos. La página del museo es www.caracol.inah, es importante. INAH, si es, por supuesto. Si es caracol.ina, con H, .gov.mx. Y también en la página del INAH, que es www.inah.gov.mx. Y aquí les van a decir cuáles son nuestras redes sociales. Facebook es Museo del Caracol. Muy todo bien. Con minúsculas. Muy bien. El Twitter es m-caracol y es lo mismo para el que es el Periscope y el Instagram. Uh-huh. Ahí lo pueden checar, cualquier comentario que nos quieran hacer, reclamo, sugerencia. Oh, bueno. Ahí los atendemos y bueno, pues ojalá que nos puedan visitar. Pues así es, muy bien, chicos, no dejen de entrar, ahí encontrarán seguramente muchísima mayor información. Sí. Respecto a lo que nos ofrece pues se me antoja maravilloso museo. Y bueno, ya estamos a punto de terminar, se nos acaba el tiempo de televisión y pues quisiera no despedirme yo sin que ustedes pues nos mandaran algún saludo, pues sobre todo para nuestros chicos que les comentaran ahí algo que ustedes quisieran decirles. Claro, bueno, de mi parte y creo que de todos, ahorita cada uno va a decirlo, son bienvenidos las veces que quieran, con las dudas que quieran, con los grupos que quieran, y de nuestra parte pues agradecer el espacio que nos dan a nombre de la dirección del museo y de todos los compañeros que trabajan con nosotros y que nos apoyan para que puedan disfrutar de los talleres. Visítenos, la verdad somos bien cuates en el museo y lo van a pasar muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por su visita, Fernando, Miguel, Marta. Esperamos que vuelvan muy pronto para seguirnos hablando de todo lo nuevo cuando nos inviten en este museo. Gracias. Bueno, y yo me despido. Esto fue un programa más de Caminando por la Cultura. Producciones a cargo de DGES Media, dirigido por nuestro director Ernesto Gutiérrez Garcés, al cual mando un saludo. Me despido. Muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Hasta luego. Los esperamos. Está muy bien, allá los esperamos. Thank you.